Hola, hola, ¿qué tal, amantes del derecho? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tips de Realidad. Esperando se encuentren bien por casa, yo soy Edison Larcón. ¡Comenzamos! El derecho laboral es una rama cambiante, flexible y que tras la pandemia, como todo lo demás, ha ido cambiando conforme a las circunstancias que ésta le ha ido exigiendo. Y por tanto, muchas preguntas han tenido que ser resueltas, como por ejemplo, ¿y cómo regular el trabajo remoto en pandemia? ¿O si existía el derecho a la desconexión digital en esta nueva normalidad? ¿O cómo se computa el derecho a las horas extra? Y muchas otras preguntas. Obviamente hay muchas. Hoy día nos vamos a abocar exclusivamente a la litigación laboral. Es decir, vamos a brindar un conjunto de tips dirigidos a mejorar nuestra performance frente a esta virtualidad de las audiencias laborales. Y bueno, ¿quién mejor para comenzar a hablar al respecto que una invitada especial que hoy nos acompaña por segunda vez? Nos referimos a la doctora Marilú Merzal Chiquio, con estudios en Georgetown University, profesora en la Universidad Católica de Santa María y amante del derecho. Bienvenida, doctora Marilú, nuevamente aquí a Tips de Legalidad. Saludos, amantes del derecho y público en general. Estoy muy feliz de poder acompañarlos en esta segunda oportunidad. Soy Marilú Merzal Chiquio, abogada especialista en derecho laboral y litigación oral, y los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad. Pues bien, comencemos. Esto es, ¿y cómo sobrevivir a las audiencias virtuales laborales? 7 tips útiles que todo buen laboralista debe conocer. A manera de introducción, si antes de la pandemia, litigar, ponerse el terno, la corbata, vestirse, asistir a la hora y lo más importante, hacerte notar a ti con tu teoría del caso frente a los demás de una manera clara, concisa, breve, utilizando ademanes, movimientos, en fin, si hacer todo esto ya era algo complicado, imagínense ahora, donde tenemos más variables a tener en cuenta, como por ejemplo, el saber gesticular adecuadamente frente a la cámara, o el tener la velocidad adecuada de internet, o tal vez el estar preocupados pensando en que se puede caer la señal de un momento a otro, o tal vez que pueda entrar algún familiar nuestro a la casa con su sonajita y puede tirarnos abajo toda la concentración de nuestro alegato. En fin, tantas cosas que pueden pasar. Y por tanto, doctora Marilú, surgiría la pregunta. Si bien el Poder Judicial ha ido implementando un plan de reactivación a fin de evitar que los procesos laborales se detengan durante tanto tiempo, y a modo que vamos entrando en contexto, ¿cuál es la situación actual de las audiencias laborales? ¿Nos podría detallar más al respecto? La situación es bastante compleja, Edison. Actualmente, el Poder Judicial no ha terminado de reactivarse conforme al plan de reactivación que se tenía inicialmente previsto en todas las jurisdicciones de nuestro país. Si bien hay algunas que ya han comenzado a atender presencialmente, todo es muy limitado aún. Considero que esto genera un perjuicio a los justiciables y un congelamiento de los procesos. Hay dilatación para los procesos que están en trámite, sobre todo los que tenían actuaciones pendientes, las cuales no se pueden realizar de manera remota. También hay congelamiento para los procesos demandados durante la pandemia, puesto que aún no han podido ser proveídos. Por ejemplo, en casos donde se tiene pendiente actuación de pruebas periciales o testimoniales, este tipo de procesos están estancados, ya que hay una imposibilidad de realizar actuaciones presenciales debido a la pandemia. Creo que una propuesta, Edison, que me parece interesante, es que algunos jueces ya están comenzando a atender presencialmente a través de una cita. Quizás en algunos procesos existe una necesidad de tutela urgente y considerando si es que hay una afectación a un derecho que sea irreparable, se podría considerar realizar diligencias de manera excepcional y extraordinaria y únicamente con la presencia de las partes que sean indispensables. Si fuera un testigo, se puede tener solo a los abogados con poder y al testigo.
Quizás si no es necesario que esté la parte demandante en sí. Más aún si es el juez el que particularmente tiene preguntas hacia este testigo. Por ejemplo, en un caso de pago de beneficios sociales no es tan urgente como, por ejemplo, un despido discriminatorio o un despido que vulnera algún otro derecho fundamental. Gracias, doctora Marilú. Sinceramente, deja mucho que pensar lo que usted nos comenta. No cabe duda de los esfuerzos que está realizando el Poder Judicial en pro de ir agilizando no solo los procesos laborales, sino obviamente todos los procesos en general. Pero como usted bien refiere, este sistema de reactivación está aún en progreso. En fin, seamos optimistas y veámoslo por el lado positivo. Lo que es bueno es saber lo que usted nos ha comentado, que ya hay jueces que están atendiendo de forma presencial y que de esta manera se están agilizando los procesos laborales. Ya poniéndonos en la piel de los abogados litigantes que día a día tienen que enfrentar una audiencia laboral o tal vez en la de aquellos primerizos que recién van a hacerlo por primera vez y quieren estar mejor preparados. De acuerdo a todo su recorrido profesional, doctora, ¿qué obstáculos o cosas inesperadas podrían pasar en una audiencia virtual? Y en todo caso, ¿cómo poder enfrentarlas? Ah, qué interesante, Edison, ¿no? Dicen que es mejor prevenir que lamentar. Y creo que en este contexto de pandemia pueden ocurrir muchas cosas que quizás uno no prevé al momento de prepararse para una audiencia virtual. Lo primero que creo que podría pasar es que el internet se te vaya o falle la conexión. Esto puede ocasionar que te congeles por un largo momento en la audiencia, que te salgas de la misma o que incluso te boten de la sala de audiencias. Esto puede ser perjudicial ya que, en primer lugar, pues te descuadra, ¿no? Tú estás haciendo tu teoría del caso, desarrollando tus alegatos y de la nada te congelas o te botan de la sala y te descuadras. Y en segundo lugar, también porque afecta el desarrollo de la audiencia, ¿no? Probablemente el juez también se va a preguntar qué pasó, dónde está la parte, quizás hasta se puede incomodar un poco. Por lo tanto, puedo dar algunas recomendaciones. Tener una conexión de respaldo, por ejemplo, los datos de tu celular, y que esto esté preparado para compartir internet y que el dispositivo se conecte de manera automática. También tener el contacto del especialista de audiencia a la mano, ya sea el celular del especialista o el correo electrónico. También buscar medios alternativos para conectarte con el especialista de forma inmediata, mantenerlo informado, ya sea por el celular, ya sea a través de un chat grupal que a veces algunas jurisdicciones hacen a través del correo electrónico, y mantenerlo informado en todo momento. Si el problema persiste, recomiendo que hay que informar al especialista para que no se te considere rebelde o para que no se tome en cuenta esta conducta procesal como si fuera una falta de respeto al juzgado, y en todo caso que se reprograme la audiencia o que te coloquen al final de la programación del día para poder retomar la audiencia y finalizarla sin que se reprograme para otra fecha y perjudicar a las partes. También es importante mantener la calma y entender que dentro de todo este contexto de virtualidad es algo normal. Incluso he podido observar que a veces hasta los jueces se les va el internet y ellos mismos también tienen que salir y volver a conectarse. Otro problema que puede haber es no poder acceder a la audiencia, ya sea porque se cambió la dirección del link, ya sea porque el link es incorrecto. Esto ocurre bastante ya que muchas veces en la resolución que programa audiencia colocan un link, pero luego el día de la audiencia, ya sea que se actualice o se cambia, el anterior link ya no funciona. También puede hacer que uno acceda al link, pero no te admitan en la sala. Por lo tanto, en cualquier caso, recomiendo siempre estar corroborando con el especialista el link de la audiencia con anticipación. Si uno está a tiempo, por ejemplo, se trata de conectar 10, 5 minutos antes y no te dan acceso, uno puede comunicarse con el especialista de la audiencia. También otro problema que puede ocurrir similar a no acceder a la audiencia, pero esta vez no por el link, sino por el correo. A veces uno consigna un correo electrónico ya sea al especialista o uno se apersona con un correo que puede ser distinto al Gmail,
pero solamente se puede acceder a través de un Gmail a la plataforma de Google Meet. También puede ser que uno consigne un correo de Gmail al apersonarse o al especialista y luego cuando uno accede desde su dispositivo está configurada otra cuenta. Por lo tanto, si es un correo personal, no, quizás y el especialista no lo reconozca si es que no tiene tu nombre, ¿no? O si es una cuenta personal que no necesariamente consigna tu nombre y apellido, ¿no? En cualquier caso, siempre es importante estar conectado con anticipación para hacer frente a este tipo de obstáculos, para poder, pues, estar preparado y al fin y al cabo poder estar presente al momento en el que se desarrolle la audiencia. Ya lo escucharon, amantes del derecho. El tener los datos a la mano, el número del especialista o contar con medios alternativos de comunicación constante puede marcar la diferencia entre ganar o perder nuestra primera audiencia laboral virtual. Asimismo, como dijo la doctora, otro obstáculo que puede presentarse o que suele presentarse es el tema de los datos personales o el correo. Algo que rescato es que muchas veces intenta acceder a la audiencia con un correo en el cual no están los datos de la persona que va a participar o tal vez no está registrado este correo con el especialista. Y por tanto, concordando con usted, doctora, la anticipación es fundamental. El estar preparado previamente y considerar todo lo que pueda pasar en plena audiencia va a resultar vital al momento de superar todos estos obstáculos. Y bien, doctora Marilu, como usted sabe, a los abogados siempre nos encanta que nos ilustren en cuanto a la forma, en cuanto al fondo y todo ello. Y por tanto, ¿qué le parece? Ahora hablemos de los tips de legalidad enfocados en la forma. ¿Qué recomendación o qué tips de legalidad le daría a nuestros amantes del derecho, sobre todo respecto a la forma, a fin puedan afrontar mejor las audiencias virtuales laborales en pandemia? Qué interesante esta pregunta que me planteas, Edison. La verdad que creo que muchas veces en este proceso en el cual todavía todos nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y a la virtualidad, muchas veces los abogados a veces nos olvidamos de ciertas cosas técnicas que a la hora de estar en una audiencia realmente son importantes. Te voy a dar algunos ejemplos. El tema de la conexión a internet, que a veces puede parecer algo tan básico para poder conectarse a una audiencia virtual, pero que a la vez se vuelve tan importante. Y no es solamente revisar la conexión de internet, sino también revisar la velocidad que uno tiene. Especialmente porque para que las audiencias virtuales puedan correr de mejor manera, tanto con audio y video, se necesita una cierta velocidad de al menos 15 megabytes por segundo. Si no, no corre la cámara o comienzan estos temas en donde la imagen se queda congelada o se distorsiona la voz y no se pueden entender las oraciones o las palabras que están pronunciando las partes a través de la computadora. Otro tema importante es tener una conexión de respaldo, ya que creo que a todos nos ha pasado que justo en el momento más inesperado se va el internet. Entonces siempre es importante quizás tener una conexión de respaldo del celular y tenerlo preparado, ¿no? No esperar a que en plena audiencia nos coja la imagen congelada o se cuelgue el internet de la casa, sino ya tener preparado el celular o tener preparado el dispositivo, la tableta u otro dispositivo que pueda dar internet, ya listo para que incluso la computadora o el celular se puedan conectar de manera automática a este otro dispositivo de respaldo. Otro tip que me parece importante es que tenemos que aprender a familiarizarnos con las aplicaciones. En el caso de las audiencias virtuales, con la aplicación del Google Meet. En mi caso, por ejemplo, Edison, te comento que yo, la verdad que antes de esta pandemia jamás había usado ni Zoom, ni Google Meet, ni el Microsoft Teams. Así que la verdad que yo, y todavía me considero una nulidad tecnológica.
pero he tenido que aprender a proyectar la pantalla correcta. En caso yo tenga que, por ejemplo, proyectar algún documento o alguna presentación en una audiencia. Entonces es muy importante ya ir familiarizándonos, buscar tutoriales en internet, en YouTube, para poder aprender a manejar estas aplicaciones de la mejor forma. Finalmente considero importante, quizás algo que puede parecer evidente, pero no lo es, que es revisar el audio, probar tu micro, probar la cámara, ya sea de tu celular, de la laptop, ajustar el volumen, ajustar la imagen, centrarse uno mismo, revisar la iluminación en donde uno va a tener la audiencia, tratar de evitar los ruidos en la medida de lo posible, ¿no? Evidentemente eso no siempre ocurre, ¿no? Pero tratar de proporcionar un ambiente lo más idóneo para poder llevar a cabo una audiencia de manera tranquila, sin interrupciones, y a la vez pues que tenga el ambiente y el espacio distribuido y calmado de tal manera que se pueda reproducir hacia los jueces superiores la audiencia de mejor manera. Muy interesantes sus apreciaciones, doctora Marilú. Y no se preocupe, desde luego, todos estuvimos en la misma situación cuando empezó la pandemia. No sabíamos utilizar Google Meet, ni siquiera algunos habíamos escuchado sobre Zoom antes de que iniciase. Lo bueno es que estamos aquí todos los días aprendiendo constantemente y programas como este, Tips de Legalidad, permiten acercar mejor a los abogados de hoy para que puedan convertirse en los juristas del mañana. Y ya escucharon, amantes del derecho, las recomendaciones respecto a la forma que brinda la doctora Marilú. En ese orden de ideas, estimada doctora, ahora tocaría hablar un poco más acerca de las recomendaciones respecto al fondo, doctora Marilú. ¿Qué recomendaciones les daría o qué tips de legalidad les daría a los abogados, litigantes o tal vez justiciables a fin puedan enfrentar mejor estas audiencias virtuales, laborales, tras esta pandemia? Uy, qué buena pregunta, Edison. Bueno, la verdad que creo que hay muchos tips que los abogados podemos poner en práctica ya en temas de fondo al momento de enfrentarnos a una audiencia virtual. En primer lugar, considero que la cámara y la pantalla han hecho que los abogados litigantes tengamos que adaptarnos a esta nueva forma de litigar. Creo que un primer tip indispensable es ensayar. Incluso diría yo que hay que ensayar más ahora para una audiencia virtual que lo que uno tenía que ensayar para una audiencia presencial. ¿Por qué digo esto? Creo que porque la cámara y la pantalla de alguna forma hacen que nos distanciemos del juez. Entonces, eso no implica que nosotros no podemos ser persuasivos a través de una pantalla, pero sí que necesitamos cambiar nuestro discurso, adaptar nuestro discurso de persuasión para que sea distinto y pueda llegar de mejor manera a través de una pantalla. Creo que esto también implica que nosotros tenemos que practicar no solamente el discurso en sí, sino también tenemos que practicar nosotros mismos frente a una cámara y frente a una pantalla. Creo que quizás lo que un juez veía antes en la audiencia en vivo no es lo mismo que el juez va a ver en la pantalla a través de una cámara web. Creo que es importante ensayar la gesticulación, es importante ensayar las expresiones faciales, también el lenguaje no verbal que utilizamos, la gesticulación, para poder pues estar seguros de que estamos enviando el mensaje correcto y de la mejor manera al juez en una audiencia virtual. Finalmente, creo que tenemos que aprender a manejar muy bien nuestros tiempos. Por ejemplo, he visto que algunas audiencias de vista virtuales son muy cortas y los magistrados solamente otorgan 5 minutos para el informe oral. Por lo tanto, si uno no sabe manejar los tiempos, es muy probable que los jueces
te puedan cortar la intervención y ahora pues que estamos en estas audiencias virtuales, los jueces te pueden cortar el micro o te pueden cortar el video, con lo que uno pierde la hilación o incluso quizás uno hasta podría dejar de decir los argumentos que considera más importantes. Entonces, creo que de la mano con lo que mencionaba anteriormente de tener que ensayar estas presentaciones, también es importante aprender a controlar los tiempos. En síntesis, estimado amante del derecho, la práctica hace el maestro. Es decir, si antes tú gesticulabas tus expresiones verbales ante el espejo, pues bien, ahora igual, practica, pero practica frente a la cámara. Mira, graba y luego revisa cómo es que te han visto los demás. La práctica y el controlar los tiempos, tal como ha dicho la doctora, es fundamental. Por otro lado, doctora, ahora ya centrándonos respecto meramente al tema de litigación oral, al tema de saber exponer adecuadamente nuestra teoría del caso, cuando uno vaya a hablar ante el juez y ante las demás partes y todo ello, ¿de qué manera considera usted se debe adaptar la teoría del caso o la litigación frente a esta realidad de las audiencias virtuales laborales? Yo recomendaría, Edison, tanto si eres abogado de la defensa o abogado de la parte demandante, mantener una estructura y un orden a lo largo de toda la audiencia. Como sabemos, en una audiencia oral es importante tener un hilo conductor. En este caso, pues, sería y tiene que ser una buena teoría del caso, que tiene que ser concisa y directa. Las audiencias laborales exigen que uno sea más esquemático, más ordenado y más claro, más aún en este contexto de virtualidad. Creo que un consejo también importante es considerar tener algún tipo de ayuda visual, ya sea una presentación de PowerPoint, puede ser un PDF, o en general alguna ayuda audiovisual, más aún si, por ejemplo, se va a hablar de ciertos hechos controvertidos, quizás poner una imagen del centro de trabajo o de las actividades internas o de los procesos, si es que se está hablando, por ejemplo, de un procedimiento de despido. Este tipo de ayudas visuales hacen que sea más fácil al magistrado entender tu teoría del caso y quizás a través de imágenes, diagramas o esquemas, pues se puede ayudar a que la audiencia sea más digerible y que sea también más dinámica, ¿no? Más aún ahora en este contexto de virtualidad en donde no hay un contacto directo con el juez. Y doctora Marilu, ¿no le ha pasado que está en plena audiencia y a alguna parte se le olvidó digitalizar alguna documental y se detiene la audiencia hasta que se termine de escanear, a veces incluso con el cel, todas las páginas? Muy buen punto, Edison. Eso es algo que puede pasar en un contexto de pandemia con audiencias virtuales. Para evitar dilatar la audiencia debido a alguna falencia en los medios probatorios, es recomendable que todas las pruebas ya estén en el expediente de manera previa, ya sea que el expediente sea digital o electrónico, y estas pruebas tienen que estar digitalizadas. Creo que un consejo también sería comunicarse previamente con el especialista, ¿no? En caso exista alguna prueba pendiente o viceversa, ¿no? Si estamos hablando del operador de justicia, si es que efectivamente ve que no todas las pruebas están digitalizadas, al revés, comunicarse con la parte y preguntarles, ¿no? Esto lo vas a actuar en la audiencia, ya lo tienes digitalizado, está listo para proyectar, para compartir pantalla. Y de esta manera, pues, esto esté preparado de manera previa a la audiencia. Y una vez que ya las partes están en la audiencia, no estar en los apuros o en los correteos de digitalizar el documento, de tener que buscarlo, abrirlo y ahí recién compartir la pantalla. Y, pues, en todo caso, evitar que la diligencia se demore por este tema. Excelente participación, doctor Marilu. Nuevamente, recojo lo mejor que usted nos ha vertido. Y queda claro que la preparación previa es fundamental. Agradecido con vuestra brillante participación, doctora Marilu Merzal. Estimados, estuvo hoy con nosotros Marilu Merzal Chiquio, abogada especializada en Derecho del Trabajo,
con maestría en Georgetown University, docente de la Universidad Católica de Santa María, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por su excelente participación y compromiso constante con la educación y la difusión de la cultura jurídica en el Perú. Muchas gracias por tenerme nuevamente en este espacio académico, Edison. Creo que es muy importante porque finalmente estamos para compartir información. Los invito a escuchar cada viernes Tips de Legalidad de ABUC 360. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bien, ya lo escucharon, amantes del derecho. En Tips de Legalidad, cada viernes aprendemos lo mejor para solucionar situaciones legales. Y ya estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, en Google Podcasts y ahora también en YouTube. Así es que ya no hay excusa para no estar actualizados con la mejor información jurídica de forma amigable y entretenida. Y bien, no nos podemos ir sin agradecer a nuestro auspiciador, Fats Paper. Fats Paper, los mejores en tesis, planos de tesis, ensayos, monografías y mucho más. Fats Paper, soluciones académicas online. Y los créditos de hoy, Shirley Viamonte, Pamela Maraza, David Osorio, María Teresa Requena. Bye.